Nelson Martín, doctor, estoy en diálisis. ¿Puedo dejarlo con sus tratamientos? Ay, algunos sí pueden suspender la diálisis, otros no. Lo que te puedo garantizar es que los síntomas van a ceder muchísimo y vas a mejorar como nunca en tu vida del problema de la insuficiencia renal. Si nos haces caso. Seguimos. Tonatiuh RG, saludos. Alejandra Sánchez, saludos desde Morelia. Nelson Martín, tratamiento para salir de la diálisis. Te puedo decir lo que te va a mejorar tus riñones. No puedo prometer que vas a salir de la diálisis. Eso no lo, nadie te puede prometer eso. O sea, ninguna persona, ningún doctor serio te lo prometería. Pero sí te puedo decir cosas que te van a ayudar para que funcionen mejor. Báñate con agua fría. Toma jugo de piña licuado con sábila todos los días. Te toma el té de cola de caballo, doradilla, pelos de elote, pingüica. Eso te va a ayudar muchísimo. Pero sí les quiero decir que el restringirle los líquidos para que no retenga líquidos es lo peor que pueden hacer. Sí. La única manera de limpiar los riñones es dándole líquidos que le limpien los riñones, líquidos diuréticos. Los tests que les estamos diciendo son súper diuréticos. ¿Me dejas? Sí, claro. Claro, Ramírez. Doctor, ¿habrá tratamiento para evitar que entre líquido a la pleura sí. En un adulto? Sí, de que acepto la pregunta, la entiendo, ¿no? Está muy difícil la pregunta porque el derrame pleural, la pleuresía, obedece a muchas enfermedades. No podemos, si por ejemplo si tiene un cáncer, si tiene tuberculosis, si tiene una neumonía bacteriana, puede haber derrame pleural. Algunos tipos de neumonías virales también pueden provocar eso. Entonces yo no puedo así prometerlo al 100% que sea algo para prevenirlo. No, yo cuido muchísimo lo que digo. Te puedo decir cómo fortalecer los pulmones. Y eso, en teoría, haría que el riesgo sería menos de irse el líquido del pulmón a la pleura. No, hay que cuidar lo que uno dice, si no, imagínate. Sí. Mira, cómo fortalecer los pulmones respirando aire puro. Vete a la montaña, vete a un parque, vete a algún lugar, a un bosque, a respirar tan frecuente como puedas. Inhala siempre por la nariz. Puedes exhalar por nariz o boca, eso da igual. Además, el té de pulmonaria, fíjate, hasta el nombre lo está diciendo, fortalece mucho los pulmones. El fenogreco también, tomado el fenogreco una cucharada diaria con jugo. Aquí le recomendaría jugo de zanahoria, ¿no?, para los pulmones. Pero sí, como dices, pues es un poco complicado. Lucy de Fragoso, mi esposo toma té de ejotes con chayote para controlar y bajar los niveles de azúcar. Mira, yo bueno. No conocía ese remedio, pero platícanos si le está funcionando a tu esposo. Y nos habla desde Reynosa, Tamaulipas. Bien, allá en Tamaulipas hay un pueblo donde tiene un monumento a los extraterrestres. De veras, dicen que los han visto y que en el mar... Sí, ya me acordé. Eso nos platica la gente. Yo no sé, yo nunca he ido para allá, yo no sé. Mar LG, buenas tardes, ¿algún remedio para las hemorroides internas? Miren, se pueden erradicar las hemorroides, pero con un tratamiento fuerte, con un tratamiento naturista. Lo primero que les recomiendo es que se haga un baño de asiento con agua bien fría, todos los días. Y si tiene molestias, que se lo haga dos veces al día, unos 20 minutos diarios con agua bien fría, en una tina, se sienta con los pies fuera de la tina, agua a nivel del ombligo, y unos 20 minutos diarios, con unos 20 hielos. Esa pregunta, a ver, pásala, Alejandro. ¿Esta? Sí. Marta Rodarte, doctor, no me contesta mi pregunta, ¿qué puedo hacer para la neuropatía diabética? Sí dijimos, ¿no? Sí. Miren, para cuando alguien tiene neuropatía diabética, el jugo de tuna es fundamental, tomarlo todos los días. El té de huereque, que fue justamente lo que tú dijiste hace un momento. Lo que pasa es que dijimos que el tratamiento no es específico para neuropatía diabética, es para diabetes. Es lo que necesita, es ya la raíz del problema. Sí, no atendemos enfermedades aquí, atendemos enfermos.
Porque no es lo mismo que tiene diabetes y que tiene 15 años de edad a que si tiene 80 años de edad, cambia un poquito, ¿no? Si está embarazada. Bueno, el té de huereque, palo azul, cáscara sagrada. Y consume una ensalada de nopales todos los días. El nopal te ayuda mucho a bajar la glucosa. Evita arroz, carne, pollo, pescado, marisco embutido, refrescos, harinas, lácteos. Evita todo lo que sea sintético. Todo eso evítalo. Cocina en tu casa, eso es fundamental. Come más lentejas, garbanzos, frijoles, guacamole, ensaladas, esquites. Todo lo que sea sintético tienes que eliminarlo. ¿Satisfecha con la respuesta o no? A ver, que me diga, por favor. Seguimos con Teresa Morales. ¿Qué me recomienda para el dolor de la rodilla derecha? Bueno, entonces nos comenta. Pues el cafelágeno, Luis. Sí. El cafelágeno para las articulaciones, para la rodilla que da tanta lata. El cafelágeno ayuda mucho para ese dolor, para cuando truena y da dolor las rodillas. El cafelágeno. Sí. ¿No? La cataplasma de barro en la rodilla, una hora al día, es fenomenal también. Pero la parte emocional es que el paciente es intransigente, necio, testarudo, que no acepta ideas nuevas. Trate de leer el libro de Tú puedes sanar tu vida, de Luis L. Hay, o lea el libro de El placebo eres tú. ¿Me dejan hacer un comentario un poco duro ahí? Adelante. Ni modo, lo siento. Me acuerdo mucho de la entrevista que da una conferencia de prensa de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Él hace una pregunta y entonces da su respuesta y luego el periodista otra vez le pregunta, no, pero contéstame la pregunta. No, pues ya te contesté la pregunta. A lo mejor no te gustó lo que te contesté la pregunta, pero ya di la respuesta. Y miren que Nayib Bukele es inteligentísimo, ¿eh? Sí. Yo le respeto mucho porque tiene una... ¿cómo se diría? Es muy valiente, muy valiente, muy valiente. Eso me parece a mí, wow. O sea, la gente que sea de El Salvador, por favor, platíqueme cómo ha cambiado El Salvador. De veras, eso es fundamental. Pues, si toda Latinoamérica somos un solo país, somos casi hermanos, hombre. Sí. El idioma, la religión, la raza, todo. Costumbres. Oye, pues muy parecidas. Hay que ayudarnos entre todos, desde México, desde Tijuana hasta... ¿Cómo? Hasta abajo, ¿cómo hasta se llama? Patagonia. Hasta la Patagonia. Hay que ayudarnos, si no... Hasta Argentina. ¿No creen que sea mi mensaje saludable? Hay que ayudarnos a Guatemala, a Colombia, a México, a Argentina, porque ahorita está tan mal. Bueno, ojalá que estén bien ya pronto. Mira, a esa misma pregunta que le dolía la rodilla, alguien le contestó, toma cafelágeno. Sí, es lo que le acabamos de decir, exactamente. Es Saavedra Ortega, es Caro la que le contestó. ¿Ah, sí? Sí, pero es un testimonio del cafelágeno, quiero que sepas. Ah, pues está entonces ya sabe que el cafelágeno es muy bueno. Ella me platicó que las manchas, está en el video, se le han disminuido notablemente. Qué bueno.